oficialismo peronista. La voz del pueblo de Perón. Nuevamente, compañeros, en este segundo bloque que denominamos el proceso popular justicialista. El proceso popular está basado en lo que fundó Friedrich Ratzel, como dije anteriormente, denominado el método Raster, que nosotros compusimos, gracias a la observación de Perón, como unidades de militancia mínimas que debe tener cada barrio, cada 9 manzanas, de reunir en torno a ella, esa unidad de militancia mínima, 350 familias y unos 1.700 electores. Este método de construcción de la geografía humana sobre la geografía física es fundamental para poder entender cuál es el poder real que se construye con el pueblo para tener la autoridad política suficiente para poder tomar decisiones de gobierno que realmente no solo transformen el modo de sentir y de pensar de las personas, sino todas las estructuras injustas que ustedes ven a su alrededor cada día con las tarifas, bueno, con todo lo que ya sabemos, toda esta basura que está dando vueltas por todos lados, ¿no? Como decía, estas casas peronistas, ¿sí?, que denominamos comunidades de militancia, está basado en el método Raster para recopilar fácilmente el procesamiento, almacenamiento y visualización de los datos políticos de la demanda social, de la demanda política que tiene el pueblo. Cuando hablo de demanda social, no estoy hablando de los planes sociales y toda esta bosta que está dando vueltas, sino la demanda política, aquellos datos que necesita expresar el pueblo sobre el lugar que habita, ¿sí?, y darle a esa geografía física del lugar que habita la geografía humana de su deseo, ¿no?, la realización de su deseo. Es decir, la visualización de datos geográficos humanos sobre la organización, inmovilización y ordenamiento de los procesos políticos de la geografía humana. Sobre el ordenamiento de la demanda política humana en bancos de ideas, proyectos IP, por cada casa peronista, comunidad de militancia, para el procesamiento, para el proceso, ¿sí?, y la promoción ascendente de los programas políticos, de políticas públicas que desea el pueblo, ¿no es cierto?, que propone el pueblo, ¿sí?, sin ningún tipo de inconveniente, para poder llevar adelante esa transformación que todos deseamos, que todos queremos, ¿sí?, ¿no es cierto?, de esto se trata. Así que, por eso digo, es muy importante entender de qué se trata, ¿sí? Y por ello, la técnica, ¿sí?, de la preparación humana y luego la preparación técnica que dará origen a los programas de políticos que después formarán parte de la base programática de un gobierno municipal, provincial o nacional. Por ello, la política o geopolítica es la aplicación del poder sobre el espacio humano geográfico, y su táctica y estrategia consiste en la conducción de las interrelaciones humanas que producen las consecuencias de esa organización y movilización popular. Este hombre, Friedrich Ratzel, fue el geógrafo alemán creador de la geografía humana o antropogeografía y su interrelación con la geografía física, o sea, el lugar donde se habita, que se modifica cada minuto por la acción de la geografía humana. Y entonces fue creador del método Raster. Este hombre fue biólogo, geopolitólogo, geógrafo, zoólogo, politólogo y profesor universitario. Entendía todo lo que era geografía urbana, la suburbana, la rural. Por eso contaba con ese abanico de conocimiento. Escuchemos entonces qué dice Perón sobre el hombre cerebro al respecto, ¿no? La Revolución Francesa. Bueno, eso para el hombre masa. Hoy ya para el hombre cerebro también va siendo lo mismo. Ya no se ve un ingeniero que tiene un salón con 60 calculistas y están trabajando 6 meses para hacer un cálculo que una computadora se lo hace en 6 minutos. ¿Para qué? En este momento ya se encamina la tecnología del mundo para la producción, la industria, el comercio y para todo hacia los sistemas cibernéticos con circuitos integrados, donde ya el hombre no tiene tampoco un trabajo cerebral muy fuerte, porque todo eso lo hace la máquina. Y a esa universidad es a la que hay que llegar. El mundo está cambiando esto. Y ustedes que son jóvenes, que van a sufrir o van a gozar las consecuencias,
consecuencias de este cambio son los que deben interesarse en este problema. La universidad tiene que cambiar. Hay que ir a una universidad tecnológica, ya ese macaneador charlatán que iba, como yo he tenido, yo he sido alumno de la Facultad de Ciencias Económicas en Buenos Aires. Me acuerdo que lo teníamos de profesor de Economía Política, Luis Roque Góndara. Se pasó un año hablando de las ideas económicas de Manuel Belgrano, porque había escrito un libro sobre eso. Ya hoy es inconcebible un profesor de Economía Política así. Hoy la economía política también se ha lanzado hacia nuevos campos, y eso es lo que tomar. Hoy la economía política es una ciencia empírica y práctica en el 80%. No es tan teórica como nos hacía creer el amigo Adam Smith y todos esos por los cuales nos han tratado de enseñar economía política a nosotros. El principio hedónico seguirá siendo el principio hedónico, pero hoy está muy, muy distintamente aplicado. Todo ese proceso tiene que cambiar en la universidad. Y eso es lo que quieren los muchachos. Del mundo entero, ¿no? De allí. Y tienen razón. Y hay que cambiar la universidad. Este es un momento en que ha de cambiar. Preparar dirigentes para el país en todos los órdenes científicos es una responsabilidad bastante regular. Y esa responsabilidad la tiene la universidad. ¿Sí? Me permite. A propósito de este cambio de la universidad, hoy la República Argentina vive un momento muy especial. La reforma universitaria había logrado plasmar muchos de sus objetivos. La Revolución Francesa. Bueno, eso es para el hombre más. Y todavía no entienden bien de qué se trata esto, ¿no? Vayamos un poco a la historia. En general, Juan Domingo Perón bebió en las fuentes mismas de los estrategas clásicos de la conducción política y de la guerra, como Karl von Clausewitz, militar prusiano en 1786 a 1831. Mira lo que estoy hablando. Clausewitz concluye que la política es idéntica a la guerra, pero por otros medios, como dije hoy durante este programa. La guerra no es algo independiente, es un real instrumento político. La guerra es el instrumento tal vez más sublime de la política. Entonces, no se alarmen con lo que digo, porque esta realidad, y si no, miren a su alrededor, prendan los noticieros, vayan a los sitios, a los canales de YouTube que hablen de geopolítica y se van a enterar de qué estoy hablando, ¿no? Y es una continuación política por otros medios, porque no existen amigos o enemigos permanentes, solo intereses continuos, solo recursos de las obligaciones estatales que tiene cada Estado de cubrir, satisfacer el consumo por necesidad de cada pueblo. Y en esto no se discute nada. Clausewitz veía la guerra como la política, como el enfrentamiento entre los estados y en los procesos donde se destacaba el sistema del centro de gravedad de los conflictos. Ese punto del proceso de la conducción estratégica, política o de la guerra, que es capaz de dar un impulso a la propia fuerza táctica a la que está en acción en el momento de la decisión, porque no es necesario ser fuerte en todo momento, sino en el momento de la decisión. Y Clausewitz lo define como el centro de poder, el centro de gravedad, o movimiento decisivo del cual todo depende. Entonces, centro de gravedad o centro de poder del movimiento, o la movida de la cual el triunfo depende. Entonces, si nosotros leemos la página 53, Apunte de Historia Militar, que es el glosario, la guía para estudiar conducción política en la otra obra de Perón, vamos a entender, en la página 53 está la batalla de Peneponeso, donde Alejandro Magno, rey de Macedonia, se enfrenta a Darío, rey de Persia, y Darío, teniendo 1,000,000 de soldados, y infantería, caballería, la mar pesada y compañía, se enfrenta a un ejército mucho menor, de unos 60,000 soldados de infantería y unos 30,000 de caballería, y en un momento de un movimiento de guerra en la batalla, Alejandro el Grande produce un centro de gravedad, modificando en diagonal en la ofensiva del flanco de derecha, lo pasa a la izquierda y la caballería se cruza y ataca al flanco de derecha, que tenía como ofensiva
Alejandro de Macedonia, Alejandro Grande, Alejandro Magno. Y eso produce una desorientación del enemigo, pensando de que Alejandro Magno tenía un ejército mucho más superior a lo que mostraban el campo de batalla. Los pone en duda, la duda produjo incertidumbre, incertidumbre miedo, terror, y puso en huida a un ejército 20 veces mayor o más, qué sé yo, 40 veces mayor que el que tenían ellos, ¿no? Pasando la página, podemos decir que ayer el centro de gravedad o el centro de poder, allá en los 40, fue el movimiento obrero organizado que tuvo Perón, donde tenía ese punto de apoyo para poder llegar a todos los barrios. Y hoy creo, personalmente, dado que enseño conducción política en los barrios, que hoy el centro de gravedad es la juventud, porque la generación intermedia quedó, realmente los mayores, los muchachos que están entre los 40 y los 60 pirulos, quedó enredada las teorías de los millennials y los centennials, y la verdad que perdieron conciencia de realidad. Lo veo, no porque a mí se me ocurra definir desde acá, sentado acá en la mesa de trabajo de la radio, sino este, el territorio donde convivo con la gente, ¿sí? Convivo dando, preparando, capacitando a la gente en la construcción de la conducción táctica territorial, o sea, la territorialidad o territorialización, porque tenemos que cambiar la realidad, la conducción del Partido Justicialista, y bueno, hay compañeros como Quintela que van en esa marcha, y uno trata de colaborar con Quintela, con Cristina, con quien sea, en la organización y movilización del pueblo desde la base. Entonces, es muy importante en este momento, tan importante, cuando digo que hay que cuidar a la juventud. El trasvasamiento generacional tiene que ser nacional, no solamente peronista, sino nacional. Tiene que haber un trasvasamiento generacional de la nación, ¿sí? Para que los compañeros, los jóvenes, accedan a los cargos. Estoy podrido de ver boludos viejos que cuando tienen que tomar decisiones en un Ministerio de Salud, un Ministerio de Economía, lo que sea, tienen que tomar un ansiolítico para poder, porque tienen un cagazo. Entonces, necesitamos que los jóvenes, como me tocó a mí en su época, a los 19, 20 años, asumir una segunda línea nacional, fui subsecretario de Promoción Social de la Nación, los jóvenes también. Los jóvenes tienen una ventaja, no están entrenados en mentir y en robar. Entonces, como no saben mentir y robar, entonces tenemos jóvenes que por lo menos la corrupción, no van a hacer ejercicio de la corrupción para control social, sino que van a enfrentar a la corrupción. Entonces es importante eso. Porque ya cuentan con una ventaja de salida, como me pasó a mí, ¿no? Que a los 19, 20 años te venían a ofrecer una coima y los acabas cagando. Bueno, entonces es muy importante de que, como dice en los Salieri de Charlie, el León Gieco, los jóvenes no estamos ni acostumbrados ni a mentir ni a robar, y eso es muy importante, ¿no? Es una ventaja comparativa. Así que lo más importante, como decía Perón hoy en su cumpleaños, es cuidar casualmente a la juventud, ¿no es cierto? La juventud hay que tenerla aparte y no contaminarla, porque para mí, en estos años que han pasado, últimos especialmente, la generación intermedia se ha destruido, por lo menos se ha frustrado. Cuidado, no contaminemos la otra que viene, que es la juventud, y que debe en este momento desprenderse de donde está y conectarse a la generación anterior, que también hizo, salteando eso, utilizando naturalmente todo lo que sea utilizable de esa generación, no es por qué, pero no es muy fructífera en ese sentido. Y los muchachos son los que han de realizar, no el trasvasamiento generacional de un partido político que no tiene ninguna importancia, el trasvasamiento generacional de la nación argentina, del país. Piense como piense, sienta como sienta el muchacho, que no hay que cortarle las alas, hay que darle alas, ya el tiempo se encargará de irle cortando las alas. Es decir, que la juventud es, en este momento, juega un papel de reserva para una estrategia inmediata. Claro, y que hay que irlo utilizando. Claro que los muchachos se han exacerbado un poco, por eso que decía Chumanlay. La
juventud es maravillosa, pero no hay que decírselo. Dios es libre si se lo decimos todos los días. No, no, complementando lo que decía Villarro, simplemente. Todavía no es el turno de la juventud de Maradona. No, porque el país está en un estado de destrucción. No le entreguemos una cuestión destruida. Nosotros que algo podemos hacer, entregarle algo mejor que el que le entregamos, ¿no? Claro, hay una hemos dicho un gobierno de emergencia que durará 3 años. De acá a 3 años los muchachos tendrán ya la manija. La juventud hay que tenerla. Espero que en 3 años los compañeros jóvenes tengan la manija, de verdad. ¿Eh? Y antes también, ¿eh? Si lo posible, por favor, así. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Les voy a presentar una canción que es anti-ansiolítica, muy importante, ¿sí? La gente la toma para reposar. Me han contado también algunas parejas de compañeros que también las utilizan en momentos más íntimos, más clave. Una música muy baja la ansiedad, repasa, pero estimula también aparentemente, ¿no? Y esto fue descubierto en la Universidad de Stanford, muy importante, con un análisis sociológico así y antropológico bastante fuerte, así que escuchemos la introducción que hace una compañera que estudia en esa facultad, así que a ver qué cuenta.